Y el opositor Juan Carlos González Leiva es un abogado invidente. Hace solo días, Leiva denunció ante la ONU en Ginebra las violaciones contra los derechos humanos en Cuba y declaró que por años ha sido víctima de golpizas y detenciones arbitrarias a manos del gobierno. En este, su primer viaje a Miami, Leiva visitó las instalaciones de radio y televisión Martí. Gina Barroso habló con él. Así describe el opositor Juan Carlos González Leiva el momento que participó ante la vigésima séptima reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Sentí una paz muy grande y me sentía muy tranquilo, muy seguro y, y vi que el gobierno cubano estaba haciendo el ridículo y eso también me daba risa por dentro. Donde denunció las violaciones en Cuba y donde fue interrumpido tres veces por este representante de la delegación cubana. Mi delegación. ...entiende que el orador está totalmente fuera de orden. Este opositor asegura que por años ha sido víctima de golpizas, torturas... ...y en una ocasión fue encarcelado durante dos años. El 9 de enero me dieron una paliza muy grande, descompusieron un pie... ...me aplicaron una llave de estrangulación, perdí el conocimiento. En los peores momentos, su salvación es su fe en Dios y en Cuba. Libertad espiritual y libertad en el sentido completo de la palabra... También los escritos de José Martí. El compromiso de Leiva con Cuba quedó claro el 13 de julio de 1994, cuando cuatro barcos del gobierno cubano embistieron un viejo remolcador que huía de Cuba con 72 personas a bordo, a 7 millas de la Bahía de La Habana. El remolcador 13 de marzo se hundió, dejando un saldo de 41 muertos. De los cuales 10 eran menores de edad. Me llevo muy de cerca porque escuché los gritos de las víctimas, los niños ahogados, me pareció un crimen demasiado grande, un genocidio. Hoy Leva escucha las voces del pueblo cubano que, según él, en su mayoría desea un cambio. Hay una disidencia potencialmente fuerte. Hay un nivel B donde no se ha sobrepasado, que es mostrar una cara unida de la oposición. Unidad sin exclusión. Entre todos los cubanos, dentro y fuera de la isla, reclama Leiva, quien no ha permitido que impedimento alguno limite su camino por la vida y sus deseos de lograr una Cuba libre. Hay un pensamiento de Martí que responde a tu pregunta: o sea que por el amor se ve, eh, con el amor se ve, espíritu sin amor no puede ver. Entonces, eh, sí, yo creo que Dios me ha dado una, en Jesucristo una luz muy grande en la mente y que me permite ver perfectamente la realidad de Cuba y, y amarla así para que sea feliz. Gina Barroso, Martín Noticias.